Hola, vamos entonces a iniciar revisando las actividades de la semana número 2 del proyecto 4. En esta semana se te presentan las actividades de lengua y literatura, estudios sociales, ciencias naturales y educación física. Bien, el tema principal de esta semana son procesos evolutivos que transforman a la humanidad. La actividad número 1, que sería la actividad de lengua y literatura, dice niveles de comprensión lectora, nivel inferencial. Recuérdate que habíamos visto en clases anteriores, en semanas anteriores, que cuando hablamos de inferenciar es de que hablamos de analizar, de razonar, de entender un concepto. A eso se refiere con inferenciar, es decir, con tus propias palabras de lo que está hablando el texto. Pero recuerda que a eso se refiere cuando habla de inferenciar. El nivel de comprensión inferencial implica establecer relaciones entre parte del texto, mira aquí te está diciendo, parte del texto, para inferir o deducir información. Entonces son cosas que quizás el texto no te lo diga muy claramente, pero que te las está dando por sobre una conclusión o aspectos que no están escritos. Este nivel es de especial importancia, pues quien lee va más allá del texto, o sea, vas a comprender. El lector completa el texto con su pensamiento. Lee el texto con atención. Entonces, bueno, aquí te está hablando sobre este texto, te habla sobre la tecnología, cómo crea productos nuevos para mejorar nuestra vida. Recuerda que el objeto o el propósito de la tecnología es poder mejorar la calidad de vida en todos los aspectos. Por ejemplo, si tú tienes una calculadora, eso es parte de la tecnología. ¿Y qué es lo que hace? Te mejora, te hace más rápido los procesos, ¿no? Que un humano podría hacer las sumas y las restas igual que la calculadora, pero se va a tardar más tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace una calculadora? Te mejora los procesos, los hace más rápido y los hace también más ciertos, ¿no? Más verídicos, sin margen de error, mientras que un humano podría tener un margen de error. Estas innovaciones tecnológicas parecen surgir a un ritmo muy veloz. Mira, por ejemplo, aquí te da el ejemplo de un celular, ¿no? Ni bien sale un celular, ponte S10, el Samsung S10, qué sé yo, las 2 semanas o 3 semanas ya está el Samsung S20. Entonces, mira, si tú pensabas que tenías el celular de última moda, resulta que pasó 2 semanas y ya hay otro. El tuyo ya es un celular antiguo. Entonces, así va avanzando la tecnología. Es igual con las computadoras, es igual con los programas, con los videojuegos. En muchos aspectos es de esa manera, va muy veloz, a un paso muy agigantado el desarrollo de la tecnología. La evolución tecnológica va a la par con la ciencia, aunque las dos sean distintas. Mira, los descubrimientos científicos engloban el conocimiento en sí mismo, mientras que la tecnología aplica esos conocimientos para resolver una necesidad humana. Se suele asociar tecnología con modernidad, pero realmente la actividad tecnológica nace de la curiosidad. Mira, eso es bien importante. ¿De qué nace la actividad tecnológica? De la curiosidad por modificar nuestro entorno. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que te daba la calculadora, ¿no? Entonces, ¿cuál fue los que originaron este invento? ¿Cuál fue qué fue lo que los motivó? Pues la curiosidad, ¿no? De pensar de que si hubiese una máquina que pudiese hacer los procesos más exactos y más rápidos, ¿no? Eso fue una curiosidad que existió, se creó el instrumento y se modificó el entorno, se modificaron todos los procesos, los tiempos para solucionar los problemas, ¿no? Para mejorar nuestras condiciones de vida, y este es otro objetivo de vida, y es algo tan viejo como la misma humanidad, ¿no? Entonces, a través del paso de la historia del hombre, siempre ha habido tecnología. Por ejemplo, cuando el hombre inventó la rueda, eso fue parte de ese tiempo y fue un invento en tecnología. Cuando inventaron, por ejemplo, los tornillos, cuando fueron inventando cada cosa que fueron inventando, eso fue haciendo la vida más fácil y fue mejorando las condiciones de vida, ¿no? Luego dice, para tener una comprensión inferencial del texto, formula preguntas con base en los siguientes inicios, escríbelas en tu cuaderno y respóndelas. Entonces tú vas a hacer preguntas inferenciales, o sea, preguntas que tienen referencia a esto, ¿no? Pero con tus propias palabras, o sea, con referencia a lo que acabamos de leer, pero con tus propias palabras. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría si? Una pregunta que tenga relación a lo que hemos hablado. ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Cómo se...?
podría, qué diferencia y qué semejanza, a qué se refiere. Entonces vamos a hacer preguntas acerca de eso. Bueno, solo nos dice que hagamos las preguntas, pero también dice que hagamos las respuestas. Pregunta, escríbelas en tu cuaderno y respóndelas. Entonces, bueno, yo te dejo aquí el documento que siempre te dejo de apoyo y tú vas a entonces a hacerlo en tu cuaderno. Entonces yo te pongo, ¿qué pasaría si los avances tecnológicos no mejoran la calidad de vida de los seres humanos? ¿Qué significa tecnología? ¿Por qué los avances tecnológicos surgen rápidamente? ¿Cómo se podría ayudar a la ciencia mediante la tecnología? ¿Qué diferencia y qué semejanza existe entre la tecnología y la ciencia? Entonces mira, aquí te dejo la respuesta de cada uno de estos temas. ¿A qué se refiere cuando se dice que la tecnología nace de la curiosidad por modificar nuestro entorno? Entonces aquí ya está la respuesta, ¿no? Las respuestas es que yo considero que son más acertadas, ¿no? Pero tú igual lo puedes mejorar, lo puedes cambiar. Si te parece que no es así, pues simplemente lo vas a cambiar, ¿sí? A ver, ¿a qué se refiere? Ya, ok. Entonces aquí están las preguntas que yo planteé acerca del tema. Vamos a avanzar, ¿ya? Propone un título para el texto leído, escríbelo en tu cuaderno. Entonces, el título que yo propuse es este, mira. Aquí está. El avance tecnológico en beneficio de la sociedad. Ese fue mi título. Aquí lo vamos a marcar con este color. ¿Ya? Este es el título que yo propuse. Ese era la actividad 3, ¿no? ¿Ya? El avance tecnológico en beneficio de la sociedad. Vamos avanzando, entonces, dice luego, actividad 2. La mujer en la invención de la agricultura. Entonces, bueno, aquí nos hace un recuento de la prehistoria. Nos recuerda que cuando los hombres en la prehistoria salían a cazar, las mujeres se quedaban en casa y se dedicaban a labores un poco más sencillas y menos peligrosas, como criar sus hijos, y también se dedicaban a la recolección de frutos, semillas, granos. Aparte de esto, esto ya les fue permitiendo darse cuenta con el paso de los días que si una semilla caía al suelo, esta volvía y germinaba y hacía aparecer una planta con el paso de los días, ¿no? Depende qué tipo de semilla era, demoraba una semana, dos semanas, un mes. A raíz de estos hechos, se les ocurrió la idea de comenzar a recoger las semillas, cosecharlas y labrar los campos para así obtener plantas que después pudieran utilizar para su supervivencia. De esta forma surgieron las tareas de cultivo y de recolección. Entonces ya las sociedades, las mujeres empezaron a darse cuenta de cómo era el ciclo de las plantas. Primera pregunta, responde la pregunta en tu cuaderno, ¿por qué es importante la agricultura? Entonces yo he respondido así, gracias a la agricultura se encontró la solución para el abastecimiento regular de los seres humanos y con ello la reducción de la mortalidad de los mismos. Porque imagínate, si no existiera la agricultura, ¿qué podrían sembrar, no? Que no se podría haber siembras, porque con las siembras es que consumimos y subsistimos toda la humanidad prácticamente, ¿no? Porque todos tienen que comer productos de la tierra. Luego dice, lee sobre el surgimiento de la agricultura. Mira, ese es el tema, surgimiento de la agricultura, entre las páginas 48 y 51. O sea, vamos a leer esas páginas del texto integrado de estudios sociales de octavo de educación general básica. Entonces, como siempre te digo, aquí te lo tengo, este libro, Surgimiento de la Agricultura. Mira, aquí está. Tú puedes detener el video para que lo leas. Aquí te voy a poner un poquito más grande. Ahí está. Para que lo leas, lo analices. Mira, página, esta es la página 548. Mira, esta es la otra página, 49. Entonces, mira, detén el video, captura la pantalla o léelo para que puedas entender a profundidad el tema. Esta es la 49. Aquí tenemos la 50, la revolución social. Muy interesante cómo fueron formándose las sociedades, cómo fueron creando más alimentos, mezclando, se fue formando una nueva economía. Y la 51, una nueva cultura. Es así. Aquí tenemos la 51, ¿no? Cómo se dividió el trabajo, cómo se formaron poblados cerca de los ríos, porque él necesitaba los ríos para poder regar las plantas, ¿no? Cómo fue dándose la escritura para poder diferenciar cada planta, cada semilla, cómo fue también ayudándose con las matemáticas, porque fueron contando los frutos, fue generándose el comercio. Entonces todo esto aquí lo puedes encontrar, ¿listo? Bien. Luego dice, bueno, ya leemos eso, dice, organiza tus ideas sobre el texto Surgimiento de la Agricultura, o sea, el texto que leemos,
mediante la técnica denominada generar, desarrollar y concluir. O sea, esta es una técnica ya que te ayuda a poder desarrollar un tema. Genera una idea principal sobre el tema. ¿Sobre qué tema? Sobre lo que tú leíste. Luego dice, desarrolla un mapa mental complementando con ideas secundarias. Incluye imágenes, conceptos y colores. Y luego concluye con un mensaje sobre el tema. Entonces, aquí en el documento de apoyo que te dejo en mi blog, mira, siempre te recuerdo que para ingresar al blog se llama matesabidos.blogspot.com. Tú ingresas. Y aquí en esta parte dice proyecto 4. Bueno, aún no lo subo, pero ya lo voy a subir. Dice semana 2, va a decir semana 2, EGB. Ya aquí hay semana 1, EGB. Aquí hay semana 2, bachillerato. Y luego va a haber semana 2, EGB. Y aquí lo vas a encontrar para que puedas descargar el documento que te dejo. Bien. Entonces, mira. Genera una idea principal sobre el tema. Mi idea principal es la agricultura, es la base fundamental para el desarrollo de la humanidad. Esa es mi idea principal. Como siempre te digo, tú la puedes cambiar, la puedes arreglar, mejorar. No importa, ahí te dejo mi documento. Luego dice, desarrolla un mapa mental completando con ideas secundarias, incluye imágenes, conceptos y colores. Entonces, mira, ese es el mapa mental que yo te he podido encontrar. Entonces, cómo fueron aumentando la productividad. Encontraron que podían utilizar el estiércol, los caballos para sembrar, la rotación trenal, el arado de vertedera, los molinos de viento, cómo fueron habiendo mejoras en la alimentación, fue aumentando la población. Bueno, en este gráfico que te dejo aquí vas a poder ayudarte un poco. Luego dice que concluyas con un mensaje sobre el tema. Entonces, el mensaje que yo te dejo aquí es: la agricultura permitió el progreso social y económico, pues supuso el suministro de alimentación y posteriormente el desarrollo del comercio. Se consiguió el impulso necesario para el crecimiento económico de los países, porque ya fue aumentando la población, se fueron organizando gracias aquí a la agricultura. Y el otro era, concluye con un mensaje sobre el tema, ya está ahí, ¿no? Luego dice, responde la siguiente pregunta en una hoja. ¿Cómo influyó la agricultura en la revolución social y cultural? También te dejo esa respuesta, mira. La agricultura tuvo gran influencia en la revolución social y la revolución cultural, pues aparte de que era una forma de proveer alimento, también era una forma de proveer materias primas para la industria textil. Porque tú sabes que la ropa se hace de material de la agricultura, ¿no? Por ejemplo, se hace de algodón, ¿no? De sedas. Todo esto lo sacan de la agricultura. Bueno, las sedas también le sacan una parte, las mezclan con el algodón. Bueno, y hacen muchos productos sintéticos también. Muchos alimentos también, muchos dulces también sacan de la agricultura, ¿no? Entonces ayudó bastante, influenció bastante. También existieron las actividades agrícolas, ¿no? Con los cultivos, con la agricultura se aumentaron las actividades agrícolas y esto construyeron el paisaje y aportaron ventajas medioambientales en la conservación del suelo, ¿no? Bien, aquí te estoy dejando entonces todo este documento para que tú lo puedas agregar. Luego te pregunta, importancia del microscopio en la ciencia. Reflexiona sobre estas preguntas. ¿Cómo crees que la tecnología ha ayudado en el avance de las ciencias? Entonces, desde mi punto de vista, la tecnología ha sido la base fundamental para el desarrollo de las ciencias. De otra manera, nunca se hubieran conocido, por ejemplo, los planetas, no se hubieran conocido las estrellas, no se hubieran conocido las células, ¿no? Te digo los planetas porque es algo que está muy lejos, ¿no? Y te digo las células porque es algo lo más pequeño, los microorganismos. Entonces, por eso me voy a lo más lejos, y a lo más grande y a lo más pequeño. La otra pregunta que te hacen, ¿por qué el estudio de las células es tan importante para los investigadores? A ver. ¿Por qué es importante? ¿Por qué tú crees? Tú vas a poner tu propio criterio. Desde mi criterio, el estudiar la célula es importante porque la célula es la unidad mínima de vida. O sea, es un misterio la célula porque tiene demasiadas funciones, sirve demasiado, da vida, es el origen de la vida y está dentro de toda la materia. Entonces, la célula es la mínima unidad de vida. Estudiar su estructura y su composición permite conocer cómo realiza sus funciones vitales para su subsistencia y a su vez nos permite saber cómo pueden llegar a formar estructuras más complejas como individuos.
cuando se van uniendo las células, van formando órganos, luego van formando sistemas, y bueno, y así hasta que pueden formar un ser humano, un animal, una planta, bueno, todo, ¿no? Entonces, estas serían mis respuestas. Luego te dice aquí, bueno, tú tienes que hacer esta lectura, te habla del microscopio, que al comienzo de la historia fue diseñado con un par de lentes de vidrio para aumentar la visión, ¿no? Y luego se llegó al microscopio electrónico, el cual permite ver dentro de una célula viva, imagínate esto. Produjo una revolución en el modo de pensar del ser humano. La llegada del microscopio produjo una revolución en el modo de pensar del ser humano, mediante la cual se comenzó a estudiar el cuerpo y sus afecciones de manera científica. Entonces ha permitido la creación de nuevas áreas de estudio en la medicina y en la ciencia en general. Mira, por ejemplo, hoy día ayudándonos con la ciencia, se pueden ver mediante los microscopios el estudio detallado de las células y las moléculas, los organismos y partículas invisibles a simple vista. No, nadie puede, por el ojo humano, no hay persona capaz de ver una célula, un organismo, una partícula, una molécula, ¿no? Solamente es con ayuda de un microscopio. Y por este medio ya van encontrando las células de pronto de cáncer, células del COVID mismo, las van viendo y pueden crear nuevos fármacos y pueden ayudar a curar enfermedades. Mediante la ayuda de toda esta tecnología se pueden realizar cirugías médicas con precisión durante debido a procesos delicados, ¿no? Durante operaciones que sean delicados. Porque el cirujano muchas veces necesita aumentar su visión. Imagínate si un cirujano va a unir una arteria con otra o un tejido con otro, necesitaría aumentar su visión. Y son opciones que la tecnología sí puede ahora ayudar de esta manera a la medicina. Por ejemplo, otra opción puede ser observar el interior de células, lo que hace posible la observación de las moléculas que se encuentran en el interior de células vivas. Ya también pueden ver, mire, el estudio de enfermedades como el Parkinson y el Alzheimer, que son enfermedades degenerativas. También pueden estudiar los virus, las bacterias, pueden divisar átomos. En el campo de la nanotecnología, dado que permite visualizar la organización atómica de las partículas. Entonces imagínate todo lo que se puede hacer mediante el uso, el servicio de la tecnología en la ciencia. Observar muestras biológicas, ¿no? Cuando te sacan sangre pueden ver ahí todo, ¿no es cierto? Pueden ver el campo de la biología. Bien, entonces mediante las luces, microscopio de fluorescencia, se utiliza ampliamente en el campo de la biología. Listo. Se escribe en una hoja tres ideas que te hayan llamado la atención. Entonces tú debes de ver qué ideas te llamaron más la atención. Puede ser que te llamó la atención el estudio de los virus mediante los microscopios, o puede ser que te haya llamado la atención de que se puedan ayudar a que se mejoren las enfermedades de Parkinson, Alzheimer, o puede ser que te llamó la atención cómo se pueden estudiar detalladamente las moléculas, los organismos y las partículas. Bueno, tú ya tienes que ver qué de esto de aquí te llamó más la atención. En mi caso, a mí me llamó más la atención esto. La llegada del microscopio produjo una revolución en el modo de pensar del ser humano. Eso me llamó la atención. Me llamó la atención que ayuda a la cirugía de los médicas para que puedan actuar con precisión. Y me pareció muy sobresaliente que puedan observar el interior de una célula. Imagínate una célula tan pequeña y poderla ver por dentro, pues para mí es algo muy, muy interesante. Y la otra pregunta que te hacen, ¿cómo crees que el avance tecnológico del microscopio nos ayudaría en la búsqueda de una vacuna para prevenir el COVID? Es una pregunta bien sobresaliente, ¿no? Para justo esta época que estamos. Entonces, yo pienso que nos podría ayudar muchísimo, ¿no? Mira, ayudaría mucho porque de esta manera se puede ver como una célula contaminada y desarrollar algún método para que la célula se mantenga libre de contaminación, ¿no? Para hacer a la célula inmune. Y yo pienso que la tecnología puede ayudar mucho en este aspecto. Puedes ayudarte con la lectura de las páginas 3 y 14 del texto integrado del estudiante de Ciencias Naturales de octavo de Educación General Básica. Entonces tenemos que buscar el libro de octavo. Entonces mira, aquí está, ¿no? La página 13 y 14, mira la página 13,
que nos está hablando de la célula, como es la base de la vida, las partes de la célula, tipos de células. Bueno, tú puedes ver ahí todo lo que es acerca de la célula, puedes detener el video y puedes leer, ¿no? Y acá también la página 13 y 14, el estudio de la célula, el microscopio, mira las partes del microscopio. Me parece que en otra ficha ya habíamos también analizado esto del microscopio y habíamos hecho una tarea en inglés, si no me equivoco. Habíamos, mira, aquí está el microscopio electrónico, las partes de la mecánica, la parte óptica, bueno, todo lo que tiene que ver con el microscopio. Bien, continuamos entonces. Bueno, aquí te sugiero una actividad jugando con tu familia. Esta actividad de aquí pertenecería a la materia de educación física. No te vayas a confundir porque algunos estudiantes cuando ya ven esto dicen, ah, no, ya acabé todo. No, no has acabado. Recuerda que educación física también es una materia muy, muy importante. Entonces aquí te mandan a que converses con tu familia, que hables con ellos y les hagas acuerdo de cómo jugaban las personas adultas con sus amigos y sus amigas. Y cómo ha influenciado la tecnología en los juegos, ¿no? Te das cuenta que ahora los chicos casi no quieren jugar, no quieren correr, no quieren saltar. Solamente quieren estar ahí en el internet, quieren estar jugando juegos por video, consola. Ya los jóvenes ya no quieren, ustedes ya no quieren divertirse, ¿no? Como lo hacíamos nosotros. Ustedes quieren estar quietos, sentados, pero su mente, sus ojos en otro mundo. Entonces, mira, te sugiere que hagas una competencia de juegos tradicionales y que, mira, aquí te está diciendo cómo puedes jugar, puedes hacer un juego con varios vasos, cucharas, mira, el juego de la carretilla, el juego de los ensacados. Mira que eran juegos muy divertidos, que te aseguro que si tú los practicaras, te encantaría más que estar ahí con el celular. La cuerda, mira. Entonces tú vas a leer todo esto, te está diciendo cómo hacer el juego y lo vas a hacer, ¿no? Bien. Y vamos a la parte 5, vamos a la parte de inglés. ¿Qué dice aquí? Movies es películas, ¿no? Entonces dice que cuál es el género que más recuerdas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Unir, ¿no? Unir cada género con la fotografía que estamos viendo. Entonces, mira, por ejemplo, aquí dice drama, horror, animated, dibujos animados, romanticismo, acción y ciencia ficción. Vamos a ver, drama. Yo creo que este puede ser drama. Horror, acá, ¿no? Veo como una bruja, algo así. Animados, mira, como dibujitos animados. Romanticismo. Este también puede ser romanticismo. Pienso que esta no sería drama. Yo creo que esta no es drama. Ese es romanticismo. Drama sería entonces acá, ¿no? Esta mamá con sus hijos, papá, mamá, creo que es esto. Ya, acción acá con un helicóptero y ahí sus soldados. Y ciencia ficción sería acá, ¿no? Se ve como unos extraterrestres, cosas así. Entonces ya tenemos todos los géneros, ¿no? Bueno, grammar tip. Es un pequeño tip que te van a dar en un pequeño consejo, una regla que te van a dar. Bien, vamos a ver entonces el pequeño tip gramatical que te dan, ¿no? La pequeña clase que te quieren dar aquí. Te está hablando sobre el tiempo perfecto, presente, perfecto, que se puede utilizar para hablar sobre acciones que tú hayas hecho en el pasado, pero sin determinar el tiempo específico de esta acción. La estructura de la oración es primero el sujeto, luego va el auxiliar have o has. Recuerda, mira, aquí te dejo este pequeño cuadrito donde te puedes guiar. Cuando estás hablando de la primera persona, que sería yo o I, en ese momento tú vas a utilizar have. Pero cuando hablas de las terceras personas, que sería ella, él o ello, ello para objetos o eso para objetos, vas a utilizarlo o vas a conjugarlo como has. Luego va el verbo en participio pasado. Y luego va el complemento, ¿no? Ya vamos a hacer ejercicios para que puedas analizar lo que se te está diciendo. Recuerda que cuando hablamos del verbo, ahora aquí te siguen diciendo, ¿no? Luego dice, el participio pasado de los verbos regulares termina en ed. Recuerda que en inglés hay verbos regulares y verbos irregulares.
Entonces, cuando son verbos regulares, el pasado es en termina en ed, ¿no? Como player, mira, aquí está el ed. Como cooked, cocinar, tocar, entonces he tocado o he cocinado, ¿no? Y también te dice que el participio pasado de los verbos irregulares tiene diferentes formas, porque tú sabes que por eso son irregulares. Están gone, seen, que es el pasado de estos verbos, ¿no? El participio pasado de los verbos irregulares, ya vimos esto. También te dice, puedes usar los adverbios de tiempo, sin embargo, hasta ahora puedes utilizar los adverbios de tiempo, entonces podríamos decir sin embargo, hasta ahora, ya, antes de lo esperado, solo, hace muy poco tiempo, nunca, no en ningún momento antes. Entonces esos son adverbios de tiempo. Entonces mira, por ejemplo, te dan aquí unos ejemplos, te dicen, acabo de ver la nueva película, él nunca ha estado en Quito, aún no hemos hecho los deberes. ¿Te das cuenta? Que te está hablando de algo que no se ha hecho en el pasado, pero no te está diciendo en qué tiempo lo hizo, en qué momento del tiempo lo hizo. Luego vamos a ver las actividades que te propone. Bien, las actividades dice que debes de marcar con falso o verdadero, true o false. La T significa true, de verdadero, y la F, false, de falso. Entonces, ¿qué te pregunta? Esto va a ir distinto en cada persona, no todos van a tener la misma respuesta. Mira qué te dice aquí. He visto, entonces mira que dice I have, porque es de la primera persona, watched, visto, más de 20 películas en mi vida. Entonces, tú debes, solo tú sabes si es verdadero o falso, ¿no? Puedes encerrarlo simplemente, true o false. Depende de lo que tú hayas visto, ¿no? En mi caso, yo voy a decir true porque he visto más de 20 películas en mi vida. Luego te dice, mi familia y yo hemos ido, este es el verbo ir, en pasado, al cine o al teatro del cine. Entonces tú debes de poner si has ido con tu familia o si no has ido, ¿no? En mi caso no he ido, voy a poner false. Luego dice, mi mejor amigo ha visto las mismas películas que yo. Entonces solamente tú sabes si tu mejor amigo ha visto las mismas películas que tú. En mi caso, no, mi mejor amigo no ha visto las mismas películas que yo. False. Y dice, no he oído hablar de ninguna movies película ecuatoriana. Yo, eso es falso porque sí he escuchado hablar de una película ecuatoriana. Y luego te dicen, mi familia y yo hemos visto en casa muchas películas durante la pandemia. Ya, entonces, pues, solo tú sabes si has visto o no has visto, ¿no? En mi caso, yo voy a poner que es verdadero porque sí he visto muchas películas durante la pandemia. Ahora te dice acá, en la siguiente parte te dice, ya, te dice ahora, escribe tres oraciones sobre cosas que usted y otras personas que usted o que tú, no, yo puede ser usted o otro, y otras personas que conocen han hecho durante la pandemia. Usa el presente perfecto. Entonces, si te dice usa el presente perfecto, es que utilice la estructura gramatical que estábamos viendo, ¿no? El sujeto más el complemento más el verbo en pasado participio más el complemento. Entonces, vamos a ver. No le había puesto este. I have cooked cakes at home. Entonces, yo he cocinado pasteles en mi casa, ¿no? Entonces, mira, estoy poniendo el sujeto, estoy poniendo el auxiliar, el verbo en pasado y el complemento. ¿Listo? Mi mejor amiga, bajas, porque esta es la persona, va mi he mirado, pasado, muchas películas de horror, de terror.
Y mi familia y yo, ahí como son dos, está hablando de ellos, ¿no? De dos personas, de más de una, ¿no? Mi familia es un sujeto y yo. Entonces son dos sujetos, ¿no? Entonces ahí iría have. Recuerda que has solamente es para la tercera persona, él, ella o eso. Mi familia y yo hemos disfrutado, nos hemos divertido durante el tiempo en casa, ¿sí? Es lo que quise poner aquí. Listo, entonces hasta aquí hemos llegado. Me ha dado mucho gusto que hayas visitado mi canal, que hayas escuchado mi explicación. Espero que te ayude, que tengas muchos éxitos y cuídate mucho y hasta pronto.